profundizar en la posible instalación de un sistema satelital para trenes como refuerzo a los sistemas de señalización. Saben que en Europa ya hay un grupo de trabajo y se está trabajando en esta línea y nosotros vamos a destinar recursos y esfuerzos a que este proyecto pueda avanzar y pueda tener aplicación práctica. Señorías, también propongo aquí como líneas de actuación las siguientes. Revisar los requisitos de acceso a las profesiones del sector ferroviario. Valorar incluso la oportunidad de diseñar una formación académica ad hoc. Revisar el protocolo de reconocimientos médicos psicofísicos, analizando los plazos y los niveles de exigencia. Reforzar el análisis de los aspectos psicológicos de la conducción para orientar la formación continuada de los profesionales. Revisar la normativa del uso de los elementos de comunicación móviles del personal a bordo de los trenes para implantar, señorías, un sistema integrado y único de comunicación, donde el maquinista, el profesional, active la comunicación por un sistema único mediante un sistema de manos libres.